todos y a todas por estar aquí y daros la bienvenida. Daros la bienvenida una vez más al espacio Encuentro Feminista, que como ya sabéis pertenece al Departamento de Servicios Sociales del Distrito Centro. Y bueno, en nombre de todo el equipo técnico del proyecto comunitario, daros las gracias mil millones de veces por darnos esta presentación, porque es increíble. Y nada, bueno, presentarme, que soy Angie, la técnica de integración social. Y doy otra vez la palabra a Ana. Bueno, buenas tardes. Muchas personas de las que estáis aquí ya nos conocéis, somos la Comisión Artística Colombine. En nombre de la Comisión Artística Colombine, quiero daros las gracias por haber decidido dedicar esta tarde a acompañarnos en la inauguración de esta exposición. Dar las gracias al Espacio de Encuentro Feminista, a Angie, Rocío, Isabel, María Ángeles, Esther, por acogernos y facilitarnos tanto para poder llevar adelante nuestras propuestas. Hemos conseguido sacar adelante esta exposición, pero por supuesto, esto no habría sido posible sin la participación con su arte de las 38 artistas que participan en esta exposición. Un aplauso general para todas. Mucho más que musas. Estamos conmemorando el 25 de noviembre, Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres y Niñas. Y la invisibilidad hacia las mujeres, nosotras consideramos que es otra forma de violencia, tanto en general como la invisibilidad de las mujeres en el arte en particular. Por eso, ahora Silvia nos hablará de la exposición en general. Muchas gracias. Me uno a los agradecimientos y en especial a la compañera del equipo, que no sé en qué bordado me metió ella, pero lo he disfrutado muchísimo. Y bueno, mucho más que musas, ¿no? El Museo del Prado posee alrededor de 8.000 pinturas catalogadas. Algunas están expuestas al público y otras permanecen en sus almacenes. Según el área de comunicación del museo, hay 1.627 obras expuestas, de las cuales 1.160 son pinturas y solo 6 fueron realizadas por mujeres. 6. Solo 3 pintoras tienen el honor de formar parte de su colección permanente: Clara Peters y este año la renacentista italiana Sofonisba Anguissola y la artista italiana barroca Artemisia Gentileschi. Sin embargo, en sus almacenes se encuentran las obras de otras 30 mujeres artistas. En sus 200 años de historia, el Museo del Prado, una de las pinacotecas más famosas del mundo, solamente ha realizado una exposición temporal dedicada a una mujer, la artista flamenca Clara Peters. En su bicentenario, el pasado 22 de octubre, inauguró la exposición conjunta y temporal, y hago énfasis en lo de temporal, de dos de las mujeres más destacadas de la historia del arte de la segunda mitad del siglo XVI. Sofonisba Anguissola y Lavinia Fontana, historia de dos pintoras. Como bien comenta en un artículo la artista visual Yolanda Domínguez, las mujeres conforman el 60% de estudiantes de artes y humanidades y, sin embargo, tan solo el 13,7% de las obras que se exponen en galerías tienen firma femenina. A lo largo de la historia, esa historia escrita por los hombres ha invisibilizado nuestra creatividad y nuestras aportaciones en numerosos campos. La invisibilidad de nuestro quehacer, como bien ha dicho ella, también es una forma de violencia hacia nosotras por ser mujeres. Porque, como siempre hemos dicho las feministas, lo que no se nombra no existe, y existimos. Desde la Comisión Artística Colombine no queremos ignorar e invisibilizar a las creadoras de nuestra comunidad. Y hoy celebramos la inauguración de esta exposición colectiva para añadir nuestro pequeño grano de arena a la lucha contra la violencia de género y visibilizar el talento de nuestras vecinas, porque estamos cansadas de ser objetos de artistas y nos reivindicamos como sujetos activos en la creación, porque en definitiva y sin lugar a dudas somos mucho más que musas. Muchas gracias, Silvia, por esas palabras.